ver a este migrante. ¿Cómo estás, muchacho? ¿A dónde vas? ¿Dónde es el valle? Acá adelante. ¿A dónde? ¿Qué pueblo vas? A Concepción. Ah, yo voy para Puerto Chale. Vamos adelante, ¿no? Santa Rita. Ándale. ¿Para allá vas? Sí, vamos. Súbete. Vente para acá, Jackson. Vente para acá, Jackson. Vente, bájate, bájate. Vente. ¿De dónde vienes? Vengo desde Los Cabos caminando, papá. ¿Desde Los Cabos? Sí. No, usted me lo da en la mano. Y... No, el que tú quieras. Mira. Espérate, Jackson. Agarra lo que tú necesites. No sé usted cómo... Tú agarra lo que necesites. Mejor démelo usted en la mano. Tú toma lo que quieras. Entonces sería bueno de aquí para allá. Lo que tú consideres. ¿Venden por kilo igual? Sí, o si no, pues ¿por litro? Sí. Muchas gracias. Pero se puede hacer, por ejemplo, el pescado lo hace como el pescado es rápido el cocimiento. Es bien fácil de hacerlo. Muchas gracias a mis amigos de La Paz. Aquí atrás se queda La Paz, una ciudad muy bonita, donde conocimos algunas cosas muy padres. Estuvimos en el Tecolote, en La Balandra, en Pichilingue, en Espíritu Santo. Aquí llegamos y de aquí nos vamos hacia el norte, porque la aventura tiene que continuar. A ella, pues, a usted. ¿Cómo se llama usted? Mi esposa. Yo me llamo José Castillo Salvatierra. ¿De aquí de La Paz? De La Paz, alias El Brocha. ¿Por qué dicen El Brochas? Así me pusieron como 20 años, ya 30 años. Por la barba, pues, que me dejaba. El Brochas. ¿Traen esa camionetita? Esa es mi camioneta. Con razón dije, ¿quién serán esos chavos? Mucho gusto, Brocha. De usted, no, hombre. Yo lo miro. Mi esposa Olivia Romero González. Ella vive en La Paz también. ¿Y usted, su amigo, trabajan juntos? Sí, ¿cómo? Me anda arreglando la máquina ahorita, ¿no? ¿Operador de qué es usted? De maquinaria pesada, de todo, trailero, de todo. Ah, de camión grande. Camión grande. Pensé que eran compañeros de borrachera. ¿También? ¿También? También. También nos andamos curando la cruz del lunes, padre. O sea, unos días trabajan y otros días se emborrachan. Trabajando y curando la cruz. ¿Así se la llevan? Sí. ¿El radio Mojarra, Olivia? Ahorita te lo voy a pasar, verás. Olivia, sí. Olivia Romero, mi esposa. Olivia, ¿cómo estás? Saludos. Bueno. Olivia. Creo que no escucha. Ahí está. Bueno. Sí, dígame. Ah, soy Luis. Amigo del Brochas. Mira, pero de veras es Luis García el Mojarra. El mismo que canta y baila. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Le mando un saludazo. Claro, igualmente, yo también, con todo cariño.
Aquí en el teléfono del Brochas, en vez de ponerle amor, le puso la tóxica. Así le puso. Claro que sí, Dios me lo bendiga. Gracias. Adiós, Luis. A ver, Brochas, termina, que este chavo viene a sacarse una foto. Muchacho, mucho gusto. ¿De dónde vienes? ¿De qué compañía eres? De JTT. ¿Qué son? ¿Transporte? ¿De paquetería? Porque ocupo un viaje que me traigan un paquete de aquí para Constitución. Ok. ¿Sí se puede? Claro. Me va a llegar aquí un paquete de ropa de México. Uh-huh. ¿Y me lo pueden llevar a Constitución? Sí, claro. De volada. De volada, express. ¿Mejor que estafeta? Mejor. ¿Más chingones que estafeta? Más, que de HL. ¿Cómo ha estado? Bien, también. ¿25 cada uno? A ver. ¿Y la bolsita 50? 50. A ver, dime el otro. Voy a probar aquí, si está bueno, le voy a dar mi calificación. Ah, bueno. ¿De qué son? De machaca. ¿De machaca? ¿Eh? ¿Usted los hace? Ajá. Sí, ya. Sí, me gustaron sus burritos. Así que tiene mi atención. Ah, no, sí, gracias. ¿Y por qué vive aquí? Pues me casé y ya. Ay, cometió el error de casarse. Sí, y ya traje a mis hijos a estudiar aquí. Pero pues aquí está muy chiquito, ¿no? Sí, pero hay prepa y todo aquí. ¿Aquí en este pueblo? Sí. ¿Cuánta gente vive aquí? No, siempre hay mucho. ¿Unos mil? ¿Cómo estás, muchacho? ¿A dónde vas? Valle, mi papá. ¿Dónde es el valle? Acá adelante. ¿A dónde? ¿Qué pueblo vas? A Constitución. Ah, yo voy para Puerto Chale. Vamos adelante, ¿no? Santa Rita. Ándale. ¿Para allá vas? Sí, vamos. Súbete. Vente para acá, Jackson. Vente para acá, Jackson. Vente, bájate, bájate. Vente. ¿De dónde vienes? Vengo desde Los Cabos caminando, mi papá. ¿Desde Los Cabos? Sí. Ay, güey. ¿Qué ya traes ahí en tu mochila? Ropa. ¿Para dónde vas? Pues voy para allá, para... de Puerto Chale, para rumbo a Loreto. ¿Pero vas para el norte? Para el sur, para Veracruz. ¿Pero cómo? ¿Veracruz sí está para otro lado? No, es que le agarro ahí la toba y luego de la toba agarro rumbo a San Luis Potosí. La toba es Insurgentes. Ándale, Insurgentes. ¿Y después de ahí? De ahí ya sigue Loreto. Ajá, pero de Loreto, ¿qué haces? Pues de ahí le sigo caminando más para adelante. Sí. ¿Pero para qué vas a Veracruz? Pues es que ahí ya soy, allá vivo. Ay, güey. ¿Y no tienes para el pasaje? No, nada, mi papá. Me vine caminando, llevo casi una semana caminando. ¿De Los Cabos? Sí, de Los Cabos. Ay, apenas me descansé ahorita, me quedé a dormir ahí un rato en la gasolinera, en el botecito. ¿Aquí atrás? Sí, ahí le voy a dormir. En las Positas. Ándale. No manches. Sí, me quedé, dije, no, pues no paré en un ride. Dije, no, pues no me quedo hasta ahorita que usted, gracias a Dios, va. ¿Quieres algo de tomar? Sí, ah, bueno. ¿Qué quieres, una cerveza? ¿Va a trabajar en la pesca? No. Yo soy vengo de Ciudad de México. Oh. Soy chilango. Uh-huh. Soy chilango, pero voy hacia Tijuana. Uh-huh. Y bueno, pues ahí voy también avanzando, pero vengo con este perro. Ande. Menos un compañero. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Víctor. Luis García. ¿García? Luis García me llamo. Yo me llamo Víctor Avilés Melo. Hijo de la... Pero yo nomás te puedo dejar en Santa Rita. Yo voy para Puerto Chale. Puerto Chale es para allá. Sí.
y tú vas derecho. Estás como a, faltan como unos 100 kilómetros. Por ahí, sí. ¿Y dónde te quedas? Pues en la carretera. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿En dónde? Pues usted va a llegar a Loreto, ¿no? No, Loreto está lejísimo de aquí. Sí. Loreto faltan como unas 3 horas. Bueno, en carro. Ajá. Para que tú llegues a Loreto falta muchísimo. Sí. A Santa Rita va. Santa Rita está aquí adelante. Pero eso yo me tengo que desviar para Puerto Chale. ¿De Puerto Chale qué pueblo sigue? No, Puerto Chale es para la playa. Oh. Es para la playa. Pero ¿cómo tú te vas a ir a Veracruz? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No vas para Estados Unidos? No, no. Bueno, no he ido ahorita. Pero sí me han invitado, ¿eh? Sí. ¿Pero de qué trabajabas en Los Cabos? Pues yo trabajaba en el campo, sembrando así este pepino, tomate, cortando chile. Ay, güey. No manches. Hey. ¿Y ahorita dónde te ibas a quedar? Ya se va a hacer de noche, falta como una hora para que sí, se haga. No, yo me iba a quedar pues tirado en el monte por los días. O sea, ¿te metes ahí en el monte y te quedas? Sí, así por la orilla de la carretera. ¿Y traes cobija? No. ¿Qué traes ahí en tu...? Puras playeras ahorita. Y no, es la única ciudad. ¿En tu...? En ¿pero mochila? ¿Qué cargas en tu mochilita? El calzado y los papeles. Traigo mi papel, traigo todo ahí. Hijo de la tiznada. Está sí. Bien difícil caminar con el calorón, muchacho. Sí, no, me aventé ya casi una semana ahorita. ¿Y no tienes para el pasaje? No, nada. Sí, pero el pasaje te llevaría para Tijuana, el ajá. Camión. Sí, para Tijuana, y luego de Tijuana ya para México. O sea, ¿tú para dónde vas? ¿Para Tijuana, para Veracruz, para Loreto? Para Veracruz. ¿Pero cómo te irías para allá? Pues quién sabe. ¿No tienes idea? Yo dije, pues si agarro trabajo, me quedo a trabajar. O sea, andas como perdido. Ándale. O andas, no, alejándote del bullicio y de la falsa sociedad. Ándale, porque me quedé sin trabajo ahorita. Y dije, pues voy a buscarle en el trabajo que caiga. Me quedo a trabajar. Ah, ¿donde? Donde me ofrezcan trabajo, me quedo. ¿Y de qué trabajas? En lo que sea, en la pesca, sí. ¿De lo que haya chance? Sí, de lo que caiga. Ay, güey. Y hoy te vas a pasar la noche donde te agarre la noche. Donde me agarre la noche. ¿Y qué comes? Pues ahorita pasé ahí, me regalaron unos tacos ahí en la gasolinera. Yo ahorita ya le seguí avanzando, ya me desperté, dije no, pues ya me sentí un poquito alivianado, dije no, te le sigo caminando. ¿Y cómo te vas hidratando en el camino? ¿Llevas agua, no traes agua? Me la acabé toda. Okay. O sea, ahorita vienes de la gasolinera. De ahí, de la gasolinera. ¿Ahí te quedaste? Ahí me quedé a dormir como unas 4 horas. ¿Duermes en el día? Pues sí, pues en la noche tengo que avanzar y cuando me despierto. No manches, muchacho. Sí. Me ha sorprendido. Sí. Sí, no, ahorita me seguí dando ahorita. Pues vamos a darle. Yo te puedo dejar allá en Santa Rita. Porque yo voy para Puerto Chale. Puerto Chale es para la playa. Allá es como 40 kilómetros para adentro. Para que vuelvas a regresar para acá, tardarías 2 días. Entonces te agarraría un poco lejos. Sí. ¿Y qué andas haciendo tan lejos desde Veracruz? No, me vine a sembrar pepino aquí al Centenario. ¿En dónde? Al Centenario. Aquí rumbo a La Paz. Ajá, sí, sí, con... Pero ahorita cerró el campo y me quedé sin trabajo. Yo. Ajá. Y ya me enfadé, ¿no? De tanto estar esperando el trabajo. Y dije, no, pues voy a regresarme caminando, pase lo que sea. No manches. Sí, ya llevo una semana, casi una semana y media. Mañana cumple una semana y media. ¿Y no te da miedo quedarte ahí en el monte? No, pues a veces sí, por los trailers que pasan. ¿Pero dónde te quedas ahí? ¿Te metes como ahí entre el monte? Sí, entre el monte ahí por lo bien de carretera. ¿Y si te agarra un animal? Pues ya ni modo, mi padre, pues no queda de otro. ¿No tienes familia? Mamá nada más, mi papá ya no vive. ¿Pero esposa e hijos? No, todavía no. Ay, muchacho. Sí. No manches. Sí. Lo que estás haciendo es una locura. Gracias.
salir adelante. Sí, buscarle la manera de sobresalir. ¿Y por qué no agarras? A ver, ¿tu patrón no te dio dinero para el pasaje? ¿Para agarrar un camión? ¿Y aquí llegaste en avión o en el ferry? En el ferry, pues. ¿En el ferry? Sí. Sí, nomás que fuera el patrón, no, no ha cortado, no nada. No nos dio ni un peso. Dije, no, pues ahí me salí en la madrugada, yo en la noche, como a las 5 de la mañana. ¿Te fuiste? Sí, me salí de la casa, yo me salí de la casa. ¡Ay, güey! ¿Abandonaste el rancho? ¿Te acuerdas del nombre del rancho? El centenario. ¿Y hasta dónde pensabas llegar hoy? No, pues pensaba yo llegar hasta Valle, a la Constitución. De Constitución todavía la tengo que agarrar hacia arriba. Luego darle la vuelta rumbo a San Luis Potosí. ¿Para San Luis Potosí? Sí. Pero esta Constitución faltan 100 kilómetros. Caminando llegarías en tres días. Está bien lejos. Sí. No manches, muchacho. En mi viaje he encontrado muchos caminantes como tú. Que andan caminando, van caminando solitos. Sí, a la voluntad de Dios. Y casi nadie los levanta. Sí, andan. Está muy ahorita porque dicen que se mueve mucho robo en la carretera. Sí, lo que los levanta son los gringos a veces, pero. Es que pues el país ha cambiado. Sí, ¿no? Ya no es como antes. Ahora la gente tiene un poco de desconfianza. Tú no te subes a cualquier carro porque pueden ser unos malandros. Sí. Y la gente no sube a quien sea porque no sabe a quién sube. Entonces ahora ya no confía mucha, ya no tiene mucha confianza. Sí. Sí, es muy poco lo que él trae. ¿Cuántos años tienes? Apenas. ¿Cuántos? 30. ¿30? Es del 24 de diciembre. ¿De qué año? 96. ¿96? Pues sí. ¿Y en qué pueblo vivías de Veracruz? Vivo yo ahí en Tantoyuca. ¿Dónde? Tantoyuca, adelantito de Platón. ¿Adelantito de qué? De Platón, de Córdoba. Ah, Córdoba, sí conozco. Sí. Conozco ahí Córdoba. Donde empiezan los cañales grandes. Está el ingenio. Por eso es un poco. Y te veniste aquí a buscar la oportunidad. Sí, es la manera de salir adelante, pero ahorita me quedé. De plano me quedé sin trabajo. No me quedé de otra más que. ¿Pero por qué no guardaste para tu pasaje? No, pues está todo bien caro. ¿Cuánto te pagaban ahí en el pepino? 350 diarios. Sí. ¿Y no ahorraste dinero? Sí, pues me vine comiendo en la carretera y se me acabó todo. ¿Te lo acabaste? Sí, pues ¿sabes dónde me quedé sin dinero? En La Paz. Ahí se te acabó. En La Paz me quedé sin centavo. Me pude trabajar una semana y de seguida. ¿Y de La Paz para acá cuánto tiempo tardaste? Como cuatro o cinco días. Sí, porque estamos como a más de 100 kilómetros sí, para La Paz. Sí. ¡Ay, güey! Está retirado. Está retiradísimo. Sí, viene solo. Vengo solo con el perro. Nomás. Aquí con el terrible Jackson. Es mi perro que me acompaña en este viaje. Sí, va. No te ladró porque eres buena persona. Sí, va. Mi perro cuando ve a alguien que es malo, ladra. Ajá.
Si tú fueras malandro, te hubiera ladrado. ¿Y son ladrón? Si te trajeras alguna mala intención, te ladra en chinga. Sí, y se te va y te madrea. Pero como te vio una persona sencilla, por eso no te ladró. ¿Van a buscar trabajo también? ¿Ah? ¿Van a trabajar ahí? No. Yo nomás ando viajando por viajar. ¿Sí? Soy un viajero de ocasión. Oh. O sea, yo viajo por viajar. No busco trabajo. Que trabajen los casados. Solamente los casados trabajan. Sí, yo nomás ando viajando en esta camioneta. ¿De dónde vienes? De México. Desde Chilangolandia. Órale. No, está cabrón quedarte por ahí en el monte, muchacho. Hay muchos animales aquí. Hay víboras. Víboras, coyotes. ¿Y ahí te vas quedando en el monte? Sí, así me quedo. ¿Y para comer cómo le haces para la comida? No, pues a veces pido prestado, pido regalado. ¿Y te dan? ¿Qué te dan? No, pues a veces me regalan tortillas, aunque con unos chiles, unos tomates. Para llenar la tripa. ¿Con eso? Con eso lo voy a tomar. ¡Ay, güey! Puedo creer. ¿Sí? ¿Y no te casaste? No, todavía no. Ah, ok. No, estoy solo. Allá en La Paz conocí otro de México ahí. ¿Chilango? Sí. Allá estaba tirado en la gasolinera. Ah. Y yo traía dinero. Me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Sí te la mano? ¿Qué? Cuéntame 50 pesos para comprar una vez un pan. Órale, te lo regalo, le dije. Y yo todavía traía dinero. Pero ahora me tomé más adelante que me quedé sin comer. ¿Y ahorita ya no traes nada? Ya no traigo. Pero, o sea, ¿para una botella de agua no traes? No. ¿Ni un peso? Nada, me quedé sin comer. O sea, ¿ni 100 pesos? Nada, me quedé sin comer. Y dije, no, pues ahorita el trabajo que agarre, el trabajo que salga. No. Me pego a trabajar en lo que salga. Aunque sea por la comida. Estamos lejísimos, muchachos. Sí. Para Ciudad Constitución nos falta mucho tiempo. Sí. Nos faltan más de 100 kilómetros. Sí. Para que tú llegues a Constitución te va a tomar una semana. Sí. Y sin comida y sin agua más. Sí, ¿no? ¿No serás tú chilango? ¿Eh? ¿No eres chilango? Pues colindamos casi somos oficiales. ¿Por qué hablas como chilango? Sí, he trabajado yo allá. Estuve en Tepito yo. ¿Tepito? Sí. ¡Ay, güey! Estuve trabajando ahí. Yo fui a hacer el parque ahí en Tepito donde están los caballos. Ajá. Los árboles ahí, ¿no? Ah. Hay una fuente ahí. Ahí estuve trabajando yo. Se termina el trabajo y tienes que volver. Ay, 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 me conmueve que vayas tan lejos y caminando. Mira. ¿Y tu familia sabe que andas por acá? Pues sí, saben, pero pues, no ¿Y cómo te comunicas con tu familia? No, ahorita no les he hablado. O sea, ¿tu intención es regresarte para Veracruz o quedarte a chambear por acá? Pues si agarro trabajo, me quedo trabajando. Ok. ¿Y si no agarras, vas a seguir caminando? Si no agarro, pues sigo caminando. A ver. Colonia 2 de abril. A ver si
llegamos a Puerto Chale. Sí. Yo voy para allá. Sí. Sí. Mira, Constitución, 82 kilómetros. Sí. ¿Y nunca te ha pasado nada cuando te quedas ahí en el monte tirado? No, hasta ahorita no. ¿Un susto, un asalto? No, nada. ¿No te han robado? No. Es que sí, sí has mirado la moto que pasa. Hace rato estaban en la gasolinera y se han parado todos. Vienen como 12 compañeros ahí de México. Chilango. ¿De las motos? Sí. Anda por carretera, pues. Ajá. Cuando pasé ahí, estaba en la gasolinera, me estaba viendo que me regalaron una botella de agua. ¿Qué te dieron? Una botella de agua y una galleta de papi. Me dijo, ¿para dónde vas? Voy con México. Le digo, para Veracruz. Nosotros vamos para México. Te ganaron la carretera, pues. ¿Y por qué de La Paz no cruzaste en el ferry? Porque tú tienes que cruzar para Sinaloa, para Mazatlán. Sí, Mazatlán. En vez de ir para el norte, vas en sentido contrario. Tienes que cruzar en el ferry para Sinaloa. Sí. Y de ahí irte para Veracruz. Sí, ándale. Dale cuenta que le di la vuelta, ¿no? Vas a dar una vuelta muy larga. ¿Y traes identificación? ¿Traes papeles? ¿Con eso puedes agarrar el ferry? Sí. Que trabajes una semana, agarras el ferry y te vas para allá. Sí. Eso es lo que quiero hacer yo. ¿No te conviene más regresarte para La Paz? Pues, no, porque me queda más retirado. No, de La Paz cruzas para Mazatlán. Y de ahí te vas para Veracruz. Eso es más fácil. ¿Te han dado raite? ¿Te dan raite la gente? Sí, a veces sí. ¿Sí? Hasta ahorita que agarré raite. Hasta ahorita que se paró tanto. Que no, ya ahorita ya tarde, ya son las 5. ¿A qué hora son? Las 5, ¿no? 5 y cuarto. ¿Eh? 5 y cuarto. 5 y cuarto. El desierto es muy difícil, muchacho. El desierto es implacable. Sí, ¿no? Y ahorita no hace tanto calor, pero cuando hace calor, el desierto te tumba, te tumba. ¿Allá de qué trabajabas en Veracruz? Cortando caña. Eras cañero. Cañero. ¿No tienes hermanos? Sí. ¿O hermanas? Hermanas sí traigo, pero están en la ciudad. En Monterrey, están en Monterrey. ¿En Monterrey? Sí. Una es en México. La dos, una se casó en Hidalgo. Sí. A mí me caen bien las de Veracruz, pero son un poco problemáticas. Sí, todas. Muy celosas. Una vez tuve una novia de Veracruz, sí. Pero era muy, muy celosa. Sí. La tuve que abandonar. La elegante, pues ya que... Sí. La mandé a Chihuahua a un baile. Sí. Era muy, muy celosa. Sí. Yo le expliqué que yo no era hombre de una sola mujer. Sí. Y no quería la ruca. Hasta que le dije, aprendiste a volar, pues te vas a volar. Sí, no. Se fue para allá. ¿Tú no tienes novia? No, ahorita no. ¿Pero has tenido novia? Sí. ¿Sí? Pero ahorita no he viajado yo. ¿Sí has tenido alguna novia? Sí.
Allá en tu pueblo. Sí. O novio, si es que. Novio, de todo. Si es que le vas a la América. Sí. Porque hay muchos que tienen novio. Sí, no, así. ¿Tú tenías novia o novio? No, yo tenía novia antes, pero esta ya. Porque. También nos dejamos, pues. ¿A qué equipo le vas? Yo le voy a. Antes iba yo a Guadalajara. ¿A las Chivas? Eso. Sí, eres hombre. Porque los que le van a la América, son puñales. Si eres de las Chivas, chócala. Los de la América, esos tienen novio. Cuando te vi dije, este hombre se ve machín. No creo que le vaya a la América. Vamos a llegar a Santa Rita. ¿Sí? Aquí adelante. Vamos. Ahí te puedes quedar. ¿Qué? Porque si nos vamos a Puerto Chale, yo voy para allá 40 kilómetros. Te voy a meter a la playa. ¿Qué? Te voy a alejar de la carretera. ¿Sí? En Santa Rita ahí hay gente, ahí hay donde te puedes quedar. ¿Sí? Para que no te quedes aquí en el desierto. ¿Sí? Ahí hay gente. Me arriesgaría a quedarme ahí en el desierto solo. No. Me daría miedo quedarme solo ahí en el monte. Yo me quedaba así abajo en las alcantarillas, abajo en los puentes. Pero por decir, ahorita si te agarraba la noche, ¿de dónde te quedarías? ¿Aquí dónde te quedarías? Me iba a quedar así por la orilla de carretera. ¿Pero por ahí en las matas o dónde? Sí, abajo así en la orilla de carretera. ¿Y con qué te cobijas? No, nomás me tapo la cabeza y la cara con la cañita. Por la por lo mismo. ¿Y el frío? Así se pasa, pasando el día y yo pasando la noche. ¿No traes cobija? No, traía, pero como me dormía en el monte, se acababa de llenar de basura. Pasé y la aventé ahí por la carretera. Pero la cobija te ayuda. Sí. Para el frío, ¿no? ¿Quisieras una cobija? ¿Quisieras una cobija? O porque luego los caminantes no quieren cobija porque pesa. Hay que irla cargando. Pero yo prefiero cargar la cobija que pasar frío. ¿Tú piensas que voy a buscar trabajo para allá? No, yo ya no trabajo. ¿No? Ya me cansé de trabajar. Sí. Ya trabajé todo lo que tenía que trabajar. ¿Sí? Ahora me dedico a viajar. Puro viaje. Puro viaje. Familia, pues sí, tengo a mi madre, a mis hermanos. Sí. ¿Y no te ha agarrado la policía? No. ¿No? No, no vengo haciendo daño, nada. Exacto, no viene haciendo ningún delito. Vas buscando problemas. Pero hay veces que salen problemitas de camino.
muy lejos. Para allá adelante Santa Rita, para allá. ¿Quién sabe cuánto falte todavía? Ha de faltar todavía un poco más. Sí. No te ves tan viejo, te ves todavía fuerte. Sí, todavía. ¿Cuántos años me dijiste que tenías? 30. Estás chavo. Nomás te hace falta como una rasurada, sí, ¿no? Una bañada, y ya la haces. Ya queda uno. Sí, también. Pero sí, ¿eh? Al menos ahorita todavía estamos fuertes para caminar. ¿Sí? Tienes toda energía. Es lo que estoy viendo, de aquí para allá. Sí, de aquí para allá. ¿Cuánto tiempo es? Te vas a como unos... Está cerquita. Como unos 20 minutos, son 8 kilómetros. Dice 20 kilómetros. Ah, una media hora. ¿Llego de día? Sí, sí. ¿Allá puedo acampar? Sí. Sí, todavía alcanza buena luz de sol. Ok, ok. ¿Tú para dónde vas? Hasta Loreto. ¿Hasta Loreto? Sí, bueno. Ay, ay, ay. Un gustazo verte conocido. Igualmente. No puedo, pa. No puedo. Pero de repente me dejo por ahí antes. Es que lo que pasa es como trae cámara del camión. Por, eso no por su seguridad, no te preocupes. No, no. Adelante, sigue con tu camión. ¿Para dónde vas tú? Pues yo quiero llegar para allá, pero. ¿Ya? Para Loreto. Ajá. Pero no vas a llegar. No llego. Dale aquí tú. Aquí es Santa Rita. Sí. Aquí hay casas, hay gente. Sí, sí. Si caminas un rato más puedes llegar al siguiente pueblo. A la Constitución. ¿Quién sabe si a Constitución? Sí. Faltan como unos 40 kilómetros. Sí. Entonces yo me voy a bajar. ¿Traes tus papeles? Sí, ahí los traigo. Ahí traigo todo el papel para trabajar, no hay problema. ¿Eh? Está bien, está bien. ¿Quieres agua para llevar en el camino? Mira, aquí traigo agua, espérate. No, pero ya se me va. Ahorita te la lleno, espérate. Ahorita te lleno el... Te la voy a llenar aquí. No te preocupes. Abre la botellita. Ponla ahí. Tal vez el muchacho no te quiere llevar porque, como te dije, la gente tiene desconfianza. Sí, ándale. Él desconfía porque les prohíbe su empresa levantar gente desconocida. Sí. Por eso no creo que sea mala gente, sino que él lo regaña si te lleva. Sí. Y lo puedes meter un problema con su empresa. Ándale. No es que sea malo. Sí, ahorita a ver si... Dije, si encuentro trabajo por aquí, pues... pues ahorita ya es tarde. Bueno, aquí hay gente aquí, mira. Aquí hay gente donde podías quedarte.
Sí, muchacho. Mira, traigo ahí una cobija. ¿Quieres que te regale la cobija? Está muy grande, ¿no? Está chiquita. Ah, bueno, pues te la voy a enseñar. Mira. Espera, me deja. Es una cobija que me dieron hace tiempo. ¿Sí? Me la regalaron y me dijeron que se la diera a alguien. Fíjate, si está grande, no te la tienes que llevar, sí, porque puede ser pesada para ti. Si no la quieres, te no. puedo dar una chamarra. Sí, mejor. ¿Chamarra? Sí. A ver, échala aquí en la bolsa. Échala ahí, aquí dóblala y guárdala, porque es que puede ser muy grande y muy pesada. Y puede ser que te estorbe para tu caminar. Sí, para la caminar. Miren, el muchacho no se lo quiso llevar porque lo regañan si suben gente desconocida. Yo les voy a comprobar que esta gente no es mala, miren. Este dinero es el que Gris tiene del... Bueno, me lo dejó de cambio para la ropa. Dijo, este es el cambio que te dejo para la ropa. Como 5,000 pesos. Fíjense. Te voy a dar algo para que compres comida. Uh-huh. Para que compres algo de alimento. Ah, bueno. Aunque sea sí, algo ya, para. Que yo le ayudo en lo que sea ahorita. Es que yo voy para Puerto Chale, ya. Si me voy. Si te llevo para allá te voy a desviar. Sí. Sí, yo lo ayudaré. Hazte para allá. Mira, acércate para acá. En este topper traigo un poco de dinero. Oh. Te voy a dar la oportunidad, sí, que tú tomes el dinero que necesites. No, usted me lo da en la mano. Y... No, el que tú quieras. Mira. Espérate, Jackson. Agarra lo que tú necesites. No sé usted cómo... Tú agarra lo que necesites. Mejor démelo usted en la mano. Tú toma lo que quieras. ¿Cuánto sería bueno de aquí para allá? Lo que tú consideres. ¿Unos 500 pesos? Lo que tú consideres. Bueno, mi padre, yo le voy a recibir 500 pesos. ¿O 600? ¿Puede? Agarra lo que quieras. No soy así abusivo, pero... Me gustaría ayudarlo, palabra. Si usted busca trabajo, mi padre, ¿no? ¿Con eso llegas? Pues yo creo que sí, ¿no? Me faltaría, pero... ¿Cuánto más te faltaría? Unos 200 pesos. Agarro otros 200. Bueno, le... Dale, mi padre. ¿Con eso llegas? Sí, con eso sí. Agarro otros 200. ¿Sí? Sí, sí, le digo, yo quisiera ayudarlo. No tienes que ayudarme, muchacho. En lo que sea, mi padre, porque fíjese, yo... Eres a mí una me gusta ayudar a la gente, sí, así como usted. Un amigo, eres una persona noble, mira. Un amigo bien. Y... La gente no confía en los caminantes, sí, porque hay veces que los han asaltado, sí, les han ido mal. Sí. Tú no me puedes hacer nada a mí porque eres una persona que vas batallando, vas, sí, sufriendo. Sí. Tú no me podrías hacer nada a mí. No. Y yo quiero demostrar que tú no eres mala gente. Sí. Si fueras mala gente, ¿sabes qué hubieras hecho? Me hubieras arrebatado todo el cajete. No, yo no soy, no soy de esas personas. Si fueras mala gente. Yo por eso le digo, todas las cosas me las dan en la mano y yo sé responder, no sé, ¿me entiendes? Si fueras mala gente, me hubieras arrebatado todo el cajete. No, pero yo sé que usted también ocupa, yo también. ¿Eh?
Ahorita dije, no, pues de repente si él busca trabajo o algo, me quedo a trabajar con él. Para ayudarlo, pues, de repente ocupa también. No ocupo nada, no te preocupes. Entonces, te voy a dejar. Sí, con eso puedes comprar algo de comida. Sí, ahorita. Para que sigas tu camino. Y me dio gusto haberte ayudado. Y te deseo lo mejor. Yo no desconfío de la gente como tú. Yo sé que son gente que anda caminando, vienen sufriendo, incapaces de hacerle nada a nadie. Pero la gente tiene miedo y tiene desconfianza, pero... Sí, así pasa. Yo ahorita, ¿no? Dije, no, pues de repente tiene trabajo o algo, y me quedo a ayudarle. ¿No? ¿Con ese dinero está bien? Pues yo digo que sí, ¿eh? De aquí a Constitución, ahorita como algo y si no sigo ahorita, mañana le sigo, pero no me gusta ser abusivo tampoco, dije no. Si tuviera trabajo yo, dije, ahorita pido un ride o algo y no. Sí, yo digo que sí, yo digo que no. Guárdate bien ese dinero, no te lo vayas sí, a perder. Sí. Ahorita quedo por aquí. ¿Eh? Agarra más dinero. ¿Cuánto me agarro? Dos. Agarra 5 billetes de 200. ¿Cinco? Cinco. Con eso tienes 2,000 pesos. Sí. Con ese dinero tal vez puedas pagar un pasaje y llegar a Tijuana, llegar a algún lugar. Úsalo para lo que sea. Sí, ahorita me quedo descansando un rato aquí a ver si de repente agarro yo para allá. ¿Ah? Cuídate mucho, muchacho. Dale, mi padre. Que Dios te bendiga. Igual. Y te ayude donde quiera que vayas. Sí, sí. Usa sí. El dinero para comer, para lo que se te ofrezca. Sí. Y que Dios te bendiga en tu caminar. Sí, mi padre. Yo voy para Puerto Chale. Sí, está bien, mi padre. Cuídate mucho. También. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. What's up? Y la gente no te lleva porque le da un poquito de miedo, no es porque sea mala gente. Yo te recogí porque tú no me puedes hacer nada a mí, no eres mala gente. Yo recojo a la gente y les ayudo, pero es lo que yo puedo hacer por ti. Así que sigue tu camino, si te quedas por aquí y si mañana te veo en el camino te vuelvo a llevar. Yo te llevo a Constitución. Si te vuelvo a ver en el camino, te recojo y te llevo a Constitución. Voy a ir a Puerto Chale, tengo que ir a grabar unas ballenas. Así que nos vemos, muchacho. Dale, mi padre. Yo por aquí me voy a descansar. Que te vaya bien. Dale. Gracias. Dale bien, esa persona fuera una persona mala, me hubiera arrebatado las cosas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Este pequeño ejercicio les compruebo que la gente no es mala, no toda la gente es mala. A mí me dicen, no levantes gente, Luis, no sabes qué intenciones puede traer una persona que va perdida, que va desorientada, que va muerto de sed y hasta muerto de hambre. ¿Qué intenciones puede tener? Llegar al otro pueblo, tomar algo, comer algo. Y si alguien le ofrece un raite, un poco de dinero, lo agradecen.
Yo le di 2,000 pesos porque la gente a mí me da dinero. Y me dicen, entrégaselo a alguien en el camino. Y yo se lo doy con mucho gusto. Este dinero me lo dio una persona de La Paz. Me dio 2,000 pesos. Y me dijo, se lo das a alguien en el camino que tú consideres. Ya se va agachando el sol y me convierte en forastero desde ahí. Vengo lleno de raíces, austero de cicatrices, caminando sé quién soy. Hoy la luna me siguió, me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Sonó el despertador y ha marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante y yo sigo deambulante, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¿Será que tenemos tan planeada ya la vida? Si en los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate. Cálmate.
Gio Mojarra, como en Nat Gio. The choice is yours.